La vecindad del Chavo del Ocho ha sido un lugar icónico que ha hecho reír a generaciones enteras de espectadores alrededor del mundo. Con su peculiar mezcla de personajes, situaciones cómicas y diálogos ingeniosos, este programa televisivo creado por Roberto Gómez Bolaños se ha ganado un lugar especial en el corazón de millones de personas. En esta ocasión, te presentamos una selección de los 10 mejores capítulos que capturaron la esencia y el humor inolvidable de esta serie. Tienes que poner 4 huevos. Número 1. Vacaciones en Acapulco. Este capítulo es una aventura única que lleva a los queridos personajes de la vecindad a disfrutar de unas vacaciones en la famosa playa. Todo comienza cuando la Chilindrina se gana una rifa cuyo premio es un viaje a Acapulco. Este capítulo estuvo lleno de momentos emotivos, como cuando el señor Barriga se ofreció a llevar al Chavo de paseo junto con el resto de la vecindad. Al llegar a Acapulco, el Chavo, que nunca había visto el mar, se confunde y crea momentos divertidos al pensar que era una alberca gigante. Mientras tanto, las rivalidades y los desacuerdos habituales entre los personajes continúan en este nuevo escenario. Un dato interesante de este episodio es que fue el único donde los personajes principales salen juntos en escena. ¡El Chavo del Ocho no sale del agua! ¿Cómo? ¡Papá! ¡Chavito! ¡Chavito! ¡Chavo! ¡Chavito! ¿Qué pasa? ¡Chavo del Ocho no salió del agua! ¡Tampoco! Número 2. Los espíritus chocarreros. En este episodio se desarrolla una trama llena de misterio en la vecindad. Los personajes se asustan por la creencia de que la vecindad está siendo visitada por fantasmas y espíritus bromistas. Este episodio es famoso por su uso de efectos especiales y la forma en que los personajes reaccionan a los eventos sobrenaturales. Aquí se explora el miedo de los personajes a lo desconocido y cómo, a pesar de sus desacuerdos habituales, se unen para enfrentar la supuesta amenaza paranormal. ¿Hay algún difunto en esta habitación? Que se manifieste de cuerpo presente. ¡El mantel! ¡Se está moviendo el mantel! Número 3. Las clases de guitarra del Chavo del Ocho y Kiko. Este episodio es una divertida entrega de la serie que se destaca por su enfoque en la música y la comedia. En este capítulo, Don Ramón decide impartir clases de guitarra al Chavo y al Kiko. Sin embargo, la torpeza de los personajes, la falta de coordinación y los enredos resultan en momentos de risas incontrolables. A ver, espérate. Toca la primera cuerda. No, está desafinada. A ver, bájate. No, bájate más. Bájate más. Número 4. Don Ramón de peluquero. Aquí vemos las desventuras de Don Ramón en una nueva ocupación. Don Ramón, en búsqueda de trabajo, decide abrir una peluquería en su hogar. A medida que intenta afeitar y cortar cabellos de sus clientes, surgen situaciones cómicas, ya que carece de experiencia en el oficio. Algo que destacar de este capítulo es la versatilidad de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, ya que a menudo se muestra a Don Ramón en diferentes empleos con el fin de mantener a su hija e incluso intentar pagar la renta. ¿Entonces qué, señor Barba? ¿Le afeitamos la barriga? ¿Le afeitamos la barba, señor Barriga? Creo que es la única manera de recuperar algo de lo que usted me debe. Muy bien, va. Número 5. La orquesta. Lo interesante de este episodio es cómo muestra la creatividad y el ingenio de los personajes para enfrentar situaciones inusuales. A pesar de no tener experiencia musical, cada uno asume un rol en la orquesta, aunque sus interpretaciones de los instrumentos son cómicamente desastrosas, logrando extraer humor de las situaciones más simples y cotidianas, como la creación de una orquesta casera. Todos tenemos que tocar parejitos para que se oiga bien y bonito. Sobre todo tú, Kiko. ¿Qué? Pues que otra vez perdiste el compás. Sí, pero ya mi mami me compró uno nuevecito, mira, bonito, así todo blanco. Número 6. Navidad en casa de Doña Florinta. La vecindad completa celebra la Nochebuena en casa de Doña Florinta, y el señor Barriga, con su buen corazón, obsequia regalos a sus inquilinos y amigos. Lo interesante de este capítulo es que muestra un raro momento de unión y camaradería entre los personajes, que por lo general están en desacuerdo. Y así acompañan la celebración con la acostumbrada cena navideña, y como complemento abren unos regalos que el señor Barriga muy gentilmente compró para todos. ¿Una papita? ¿Usted cree que la cena alcanzará para los adultos? Ay, por supuesto que sí, doña Clotilde. No, es que el Chavo parece que estará arrasando con todo.
No, y nada más espérese a que Ñoño agarre su paso. Número 7. El fútbol en la vecindad. Los niños de la vecindad deciden convertir el patio de la vecindad en un campo de fútbol, algo que no es del agrado del señor Barriga, ya que sufrió constantemente de golpes mientras ellos realizaban su juego. Las consecuencias llegan al punto que el dueño de la vecindad prohíba definitivamente seguir jugando fútbol, pero su decisión no durará mucho. Que por ahí le sobra una H, pero la idea es muy buena, muy buena. Sí, vamos a ver si de esta manera... Muchachos, dejan de confundirnos con pelotas. Sí, sobre todo usted, que ya de por sí ya... ¿Qué? Número 8. Los yeseros. Para que el señor Barriga le perdone un mes de renta, don Ramón se ofrece a enyesar toda la vecindad. Después, el chavo cree que el yeso es leche de burra y le da un vaso de yeso a Kiko. Y así transcurre el episodio. Los niños se ponen a jugar a los yeseros, lo cual genera muchos líos y confusiones en la vecindad. El humor que se deriva de las travesuras de los personajes hace que los yeseros sea un episodio entrañable y recordado por los fanáticos de la serie. Como si me importara. ¿Qué me va a importar a mí que me salpique? No, no. ¿Qué va, hombre? Si piensas que me voy a desquitar. Me voy a desquitar. Número 9. El ratón de Kiko. Luego de que le hayan quitado su mascota, Kiko, un poco triste, decide a escondidas de todos adueñarse de un ratón. Su plan es la de utilizarlo para asustar a sus amigos de la vecindad. Sin querer, confunde la bolsa en la que guardaba el ratón, lo que hace que en la vecindad se generen grandes y divertidas confusiones. En esta vecindad están prohibidos los animales. Número 10. El billete lotería. ¡Yo no! ¡Sí, el premio mayor! ¡Me saqué el premio mayor! El día que yo me sacara el premio mayor de la lotería, me caía muerto de la impresión. ¡Chao! La trama se centra en la búsqueda del billete perdido, que se convierte en un elemento de intriga y comedia. El chavo, don Ramón y Kiko y otros personajes de la vecindad se ven involucrados en situaciones hilarantes mientras intentan encontrar el billete ganador. ¿Estoy seguro de haber dejado por algún lugar el billete en la lotería? Sí, no me diga. ¿No será que no tenía usted dinero y me estaba echando largas para no pagarme la renta? Claro que no, señor Barriga. Pregúntele usted al chavo del 8 si no él mismo me dio el billete anoche mismo. ¿Ah, sí? Pues yo hasta no veo, no voy a creer nada de lo que usted me diga. Fíjese que... ¿Cuál es tu episodio favorito? Déjanoslo saber en los comentarios.